Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Cuerpo Vital. Gracias por acompañarnos todos los martes y jueves de 11 a 12 del mediodía por aquí por el Canal 14, que es televisión para todos. De verdad, qué gusto, qué placer compartir esta hora completa en vivo y en directo para que ustedes puedan participar a través de nuestra línea telefónica 664-9880. Desde ya esa línea telefónica está disponible por si ustedes quieren hacer sus preguntas, dirigirse al especialista sobre el tema que ya se los voy a anunciar, que además está maravilloso. Esa es la forma de que nos podamos contactar cuando yo estoy aquí al aire, a través de esa línea telefónica 664-9880. Cuando estoy fuera del aire y se quieren también contactar con nosotros, pues me pueden escribir a mi correo electrónico liliana.piedraita@canal14.tv. Un saludo muy especial para todos ustedes, nuestros televidentes, los que nos están viendo por la señal de televisión de Claro, de Eden Cali, o los que nos están viendo por nuestra página www.canal14.com.co, que desde allí, desde su computador, tablet o celular, nos puede ver. Gracias a todos ustedes por esa fidelidad, por acompañarnos todos los martes y jueves de 11 a 12 del mediodía. Hoy en Cuerpo Vital vamos a hablar sobre cómo fortalecer el sistema inmune. Yo creo que esta información que vamos a recibir el día de hoy a todos nos sirve porque yo creo que eso es lo que muchos queremos, fortalecer ese sistema inmune para definitivamente tener una mejor salud. Voy a saludar inmediatamente a mi invitado, es el doctor Arturo Ovirne. Él es médico cirujano, tiene un posgrado en nutrición clínica y una maestría en fitoterapia clínica. También él es profesor de Cátedra de Medicina Integrativa de la Universidad Javeriana en Santiago de Cali. Doctor Arturo, pues qué placer tenerlo aquí en nuestro programa nuevamente, bienvenido. Gracias, Liliana, pues sí, hace días no venía. Hace días no venía, muchas ocupaciones, ¿no? Sí, este año ha sido muy activo. Claro, que sí. Digamos que brindando esa información que usted tiene, todo ese conocimiento a diferentes lugares del mundo. Sí, es cierto, este año sobre todo me ha tocado mucho la parte de Asia, he tenido que viajar a Rusia casi 4 veces, he estado también en Lituania, he estado en Bakú, en muchos de esos países, llevando todo este concepto nuevo del paradigma de la medicina integrativa, de la medicina preventiva, claro, que es tan importante entenderla. Imagínense, compartiendo esa información, ese conocimiento que tiene a todos los lugares del mundo, y nosotros tenemos esa fortuna de tenerlo en Santiago de Cali, justamente en la clínica Ovirne, en la carrera 26, número 238, y el teléfono es 554-1287. Durante todo el programa ustedes van a estar viendo ahí los datos, por si desean ampliar información, contactar al doctor o cualquier cosa que ustedes lo necesiten. Doctor y televidentes, vamos a ver un poco el perfil para que muchos de ustedes conozcan quién es el doctor Arturo Ovirne. Mi nombre es Arturo Ovirne. Soy médico cirujano de la Universidad del Cauca. Tengo un posgrado en nutrición clínica de la Universidad de Barcelona en España y una maestría en fitoterapia clínica también de la Universidad de Barcelona en España. A lo largo de mi vida, partiendo de la medicina convencional, ya que mi padre era médico cirujano, fui haciendo un proceso de evolución que tuvo que ver con haber sanado un asma bronquial que sufrí durante toda la vida cuando conocí al doctor Germán Duque en Popayán, durante mi estudio como estudiante de medicina. Desde esta época fui conociendo que había, como la cabeza de Jano, dos caras y que conocía la cara de la medicina convencional, pero que ahora tenía la oportunidad de conocer una nueva forma de medicina, una medicina no orientada al paciente, una medicina orientada al enfermo, a la persona, hacer entender por qué esta persona llegó a sufrir o padecer de dicha enfermedad. Eso cambió completamente mi visión de la medicina, me permitió tener los primeros grandes éxitos en mi trabajo y también me llevó a algo que consideré, después de la muerte de Germán Duque, una responsabilidad personal: tomar la bandera de la educación. Actualmente tengo el privilegio de poder viajar prácticamente a todos los continentes y de esa manera enseñarle a muchos médicos la importancia de una visión integrativa de la medicina que nos permita tratar al paciente y ayudarlo de manera directa a que él pueda resolver su enfermedad. Doctor, qué responsabilidad, ¿no? Tomar la bandera de la educación. Y digamos desde dos puntos.
A través de estos programas, digamos, a los ciudadanos común y corriente, a las personas como nosotros que queremos obtener esa información, pero también lo decía al principio, ya es profesor cátedra de Medicina Integrativa de la Universidad Javeriana, es decir, formando médicos en el tema de Medicina Integrativa. Y esto realmente ha sido muy lindo porque hace exactamente 5 semestres se abrió, de hecho, la Universidad Javeriana es la única que tiene esta posibilidad de que los estudiantes en pregrado, o sea, en 10º semestre, conozcan todo este concepto integral, todo este concepto que anteriormente se conocía como concepto holístico, ¿no es cierto? Que hoy día se le llama más la visión de la medicina integrativa, que es muy importante porque tristemente la medicina que practicamos en general en el mundo es una medicina reactiva. ¿Qué quiere decir esto, Liliana? Que el médico solo actúa cuando ya la enfermedad está presente. Por lo tanto, ¿qué nos está ocurriendo? Pues lo que estamos viendo en el sistema de salud. Que en una sociedad que crece maltusianamente, es decir, que cada vez hay más seres humanos, más seres humanos, más seres humanos, una medicina que está orientada a solo tratar al enfermo, solo preocuparse del enfermo, pues como decía la canción de la negra grande, no hay plata para tanta gente. Y entonces el colapso de los sistemas de salud se basan precisamente en el mal modelo de salud, porque tenemos un modelo de salud para tratar enfermedades, que indudablemente es muy interesante para la industria farmacéutica, pero no para la sociedad. Necesitamos un modelo de salud orientado es a la prevención. Hay que volver al principio de Hipócrates, 2.800 años atrás. Hipócrates decía que la función del médico era enseñarle al paciente a cómo se debe vivir para no enfermar. Pero eso lo perdimos. En 1910, con el informe Flexner de los norteamericanos, nace lo que se llama la medicalización. ¿Qué quiere decir esto? Que en ese momento la función del médico era diagnosticar enfermedades y aplicar tratamientos farmacológicos. Ya sabemos qué intereses había allí. Y perdimos toda la visión del médico que te enseña a vivir sanamente. Y que hoy en el tema general de nuestra charla, donde vamos a hablar de cómo fortalecer el sistema inmunológico, es que el sistema inmunológico no se fortalece con fármacos. Claro. El sistema inmunológico se fortalece con estilo de vida. Ojo pues. Porque tú puedes dañar tu sistema inmunológico, puedes deteriorar tu sistema inmunológico, puedes convertir tu sistema inmunológico en un sistema que no mantiene tu salud simplemente porque comes chatarra, simplemente porque tienes emocional, mental y espiritualmente la mente cargada de odio y de rencor y de sentimientos negativos, simplemente porque el aire que respiras y la ecología en la que vivimos está tóxica. ¿Te das cuenta? Allí es donde está el punto. Entonces, cuando nosotros, y yo le digo esto muy permanentemente a las mamás sobre todo, por favor, miren la clase de alimentación que le dan. Los niños no se deben premiar con dulces. Se les pueden hacer dulces caseros, pero no dulces de tipo comercial llenos de anilinas, colorantes, saborizantes. O lo que le digo muchas veces en mis conferencias, cuando doy conferencias a la gente, si usted el jugo de naranja que todo el día toma es un jugo de tarro, que lo único de naranja es la foto, porque lo demás es saborizante, colorantes, cosas de estas, pues no puede estar sano. Claro. Entonces tenemos que volver, como le digo yo a mis pacientes, por favor, hay que volver a la comida de la abuela. Hay que volver al supermercado, hay que ir al supermercado y ojalá, como se ha logrado en los países de Europa y en muchas partes, la comida orgánica. Uh-huh. Necesitamos quitar los agroquímicos que están cargando los alimentos de sustancias que son peligrosas que afectan al hígado. Entonces es muy importante que entendamos toda esta concepción. Claro, porque todo se está lesionando, digamos, poco a poco y paso a paso nuestro sistema inmune. Y el sistema inmune es perfecto, doctor Arturo. Posiblemente cuando uno aprende inmunología, y hay que entender que la inmunología realmente es una ciencia relativamente nueva dentro de la medicina. En los últimos 10, 15, 20 años que hemos hecho los grandes descubrimientos inmunológicos. Yo tengo el privilegio de que mi hijo mayor, Arturo, además de ser médico de medicina biológica, es inmunólogo clínico. Wow. Él estudió inmunología 5 años en Argentina. Es inmunólogo clínico y gracias a eso, pues él me ha enseñado muchísimo. Y cuando yo veo esa maravilla de cómo el sistema se combina, cómo funciona para mantenerte en el estado de salud, entonces es cuando uno entiende que tanto va el cántaro al agua que al fin se rompe, ¿no es cierto? Entonces, si tú tienes un estilo de vida equivocado, si tu alimentación es caótica como es la alimentación, tristemente, yo creo que el 60 o 70% de la gente, algunas personas ya están empezando a entender la importancia de no comamos simplemente por llenar la barriga. Miremos qué estamos comiendo, seamos conscientes de la mirada. Entonces, hay cosas que yo le digo a mi paciente, mire el plato,
Si no tiene colores, preocúpese. Si es arroz blanco, palán blanca, leche blanca, azúcar blanca, y no hay amarillos, naranjas, cosas de colores, preocúpese porque allí no hay los polifenoles, que son unas sustancias protectoras que además mejoran la función del sistema inmune. Entonces, la importancia de que la gran porción del plato sean los vegetales, las verduras, las frutas, etcétera. Que si vas a comer las carnes, por ejemplo, darle más importancia al pescado. Nosotros tenemos un excelente pescado aquí que se llama la trucha, que es rica, por ejemplo, en omega 3. Y el omega 3 es una grasa esencial que fortalece la capacidad del sistema inmunológico para regular y controlar los procesos inflamatorios. La inflamación, nos han vendido la idea que la inflamación es mala. No, la inflamación es buena. De hecho, esa es la forma como de reaccionar. Como se defiende. Uh-huh. O sea, cuando tú te ataca un virus, una bacteria, cuando te haces una herida, si no tuvieras capacidad de inflamarte, la herida no cerraría. ¿Qué haría un cirujano si no hubiera inflamación? Pues nada le sanaría. Entonces, la inflamación en millones de años fue el proceso que el cuerpo hizo para podernos sanar. La inflamación aguda es buena, la fiebre es buena. Es decir, implica que el cuerpo está luchando y que el cuerpo está defendiéndose contra algo que ocurrió que no era adecuado, que no era correcto, ¿no es cierto? Entonces, nos han vendido la idea de que hay que tomar todo el día pastillas y cosas para quitarse la fiebre, para quitarse la inflamación, cuando lo que tendríamos que hacer era ayudarle al cuerpo a que la inflamación haga su papel. Pero veamos, esta es la inflamación buena. Ahora, ¿cuál es la inflamación mala? La crónica. Cuando la inflamación se devuelve crónica, cuando ya tiene la gastritis crónica, la colitis crónica, la artritis crónica, todas las cosas que terminan en itis y además tienen el adjetivo de crónico, ya allí sí estamos en un problema. Pero entonces el punto de partida es arrancar a ver por qué ocurrió eso. Por ejemplo, hoy día se sabe que muchas de las enfermedades reumáticas y articulares, el intestino tiene que ver. Se produce cuando tú tienes, por ejemplo, la microbiota intestinal, eso es importantísimo, Liliana. Por cada célula de tu cuerpo hay 10 bacterias viviendo en nosotros. O sea, nosotros tenemos por cada célula 10 bacterias. Entonces, ¿qué clase de bacterias tienes? ¿Están viviendo los buenos o están viviendo los malos dentro de ti? Entonces, cuando tu microbiota, tu flora, lo que llama la gente la flora intestinal, pero la gente piensa que la flora es solamente en el intestino. No, la flora la tienes en la nariz, en la boca, en las orejas, en los ojos, en la piel. Bacterias hay en todas partes. Acuérdate que por cada célula del cuerpo hay 10 bacterias. Entonces, hoy día, a esto que se llama la microbiota o el microbioma, se le está dando una importancia fundamental, porque la calidad de la defensa del sistema inmune depende de las bacterias que viven contigo. Entonces, si yo tengo bacterias, por ejemplo, putrefactivas, es muy fácil de saber. Si cuando tú vas al baño y defecas, el olor es insoportable, que hasta tú mismo aguanta la respiración, o ese baño queda durante 20 minutos sin servicio del mal olor, preocúpate porque ese intestino tiene bacterias putrefactivas que producen sustancias tóxicas que, pasando a la sangre, pueden llegar y generar muchas enfermedades. Entonces, se ha visto que hay una cosa que se llama translocación bacteriana, que cuando el intestino se hace permeable porque comemos comida chatarra, porque otras cosas, estas toxinas de las bacterias pasan, llegan a la sangre y, por ejemplo, se han encontrado depositadas en las articulaciones, haciendo que el sistema inmune dice, esto no tiene por qué estar aquí, y ataca la articulación porque encuentra toxinas que no tendrían por qué estar allí. Y actúa, claro. Doctor Arturo, interesante lo que estamos hablando el día de hoy, pero voy a hacer pausa para comerciales. Cuando regresemos, justamente quiero hablar de ello. Entonces, digamos, y es cierto que, digamos, a esta zona digestiva o a este sistema digestivo, incluso un poco los intestinos, se le ha llamado hasta el segundo sistema inmune de nuestro cuerpo, y también quiero hablar justamente el segundo cerebro también, imagínense, y quiero hablar entonces de uno, cómo adquiere esas bacterias, porque uno habla de bacterias y habla de el yogur, prebióticos, entonces como para entender un poquito sobre ello. Perfecto. Hago pausa y retorno. Calima Centro Comercial, Armenia, Bogotá, Cali. Calima Centro Comercial, definitivamente. Calima Centro Comercial, Calima. Viajes a la memoria, la huella de una nación. Todos los sábados y domingos, por el Canal 14,
Televisión para todos. Las noticias más importantes de nuestro medio ambiente. Todo lo relacionado con el cuidado de los recursos naturales y las personas que se preocupan por nuestro ecosistema. Tienen un espacio en este programa. El Medio Ambiente Mundial. Los lunes por el Canal 14. Televisión para todos. Ser médico de EMI es tener una misión las 24 horas del día. Es querer estar ahí, en el lugar y en el momento justo. Ser médico de EMI es ser parte de una familia con más de 35 años de experiencia. Una empresa que me deja ser quien soy. Un lugar que saca lo mejor de mí. EMI, el guardián de tu salud. Vigilado Supersalud. Alpina presenta su nueva Alpina Almendras, una bebida que llega para enamorarte. La nueva bebida de Alpina es de almendras. Es deliciosa, sola, en los jugos, en el café, en el cereal, con todo. Es naturalmente libre de lactosa, gluten y colesterol, por lo que sientes que te cae bien, porque la naturaleza la prefiere. Prueba la nueva bebida Alpina Almendras. Alpina, alimenta tu vida. En el corazón del Valle, palpita una empresa comprometida con el progreso y bienestar de la región. La 14 es responsabilidad y vocación de servicio, es fidelidad con sus proveedores, es calidad en sus productos, es compromiso con su gente. En cada compra va impreso nuestro sentimiento y nuestro deseo de brindar cada vez una mejor atención. La 14 siempre te da más. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en Cuerpo Vital, hablando de cómo fortalecer el sistema inmune con el doctor Arturo Birne. Él es médico cirujano, posgrado en nutrición clínica y maestría en fitoterapia clínica, y además también es profesor de cátedra de medicina integrativa de la Universidad Javeriana. Lo encuentran en la clínica Birne, en la carrera 26, número 238, 554-1287, para cualquier inquietud. Y yo le decía, doctor, que en esta parte quería hablar justamente de eso. Digamos, el haber conocido a este sistema digestivo y a la parte de los intestinos como el segundo cerebro, que me lo decía sí. usted, y digamos también como un sistema inmune. Es el básico para mantener el sistema inmune clave. Porque, por ejemplo, fíjate cómo muchas de las vitaminas se fabrican es en el intestino y en ello las bacterias que están en tu intestino tienen que ver, mucho que ver. Pero aquí quiero explicarte algo y quiero explicarle sobre todo a los queridos oyentes algo que es absolutamente fundamental. ¿Cómo mantenemos las bacterias sanas en el intestino? Claro. Allí que hay que entender, mira, esto es clave. Si nos vamos atrás, pues no existían las neveras, ¿no es cierto? Entonces, si se preparaba cualquier comida, la comida se agriaba, como decían las abuelitas, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué pasaba? Pues en esa época no se botaba. Comíamos los alimentos fermentados. Entonces, si tú te vas, por ejemplo, a hablar con cualquier alemán, ellos siempre comen una cosa que se llama el chucrut. El chucrut es un repollo fermentado que siempre le ponen a las ensaladas. Si tú te vas al Japón, encuentras el umeboshi, que es también unas verduras fermentadas. Igual ocurre prácticamente en todo el planeta. La gente, nosotros tenemos una bebida fermentada maravillosa, la chicha. Entonces, ¿qué pasa? Cuando, si ustedes han visto hacer una chicha, que pues, pone uno el maíz y la piña y todo, eso hierve, ¿no es cierto? Eso lo ves así como que le salen burbujitas y todo, porque esas son precisamente las bacterias que están creciendo allí. Pero eso son es vida, bacterias, eso es vida, claro. Eso es vida, son bacterias benéficas. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasó? Cuando aparecieron los refrigeradores y cuando inventamos todas las cosas modernas, la gente no volvió a consumir ningún alimento que estuviera fermentado. Y sobre todo, si tú le das, por ejemplo, a un niño algo que le sepa fermentado, no se lo quiere. O sea, perdimos la sensación o el gusto hacia comer fermentados. Pero resulta que en los alimentos fermentados está no solamente el secreto de tener un intestino bien, una flora buena, sino de tener un cerebro sano. Wow.
y te voy a explicar por qué. Resulta que tú ves que hoy día la depresión se volvió una patología muy común. Y se habla de la serotonina, ¿no es cierto? Uh-huh. Es el neurotransmisor que mantiene el estado de felicidad y de sentirse uno bien y chévere y toda la cosa. Resulta que cuando la gente tiene depresión, entonces los niveles de serotonina son bajas. Y le dan una pastilla que se llama un inhibidor de la recaptación de serotonina, es decir, para tratar de mantenerle los niveles de serotonina. Pero increíble, Liliana, el 70 o más por ciento de la serotonina del cuerpo la fabrica el intestino. Se fabrica en el enterocito, o sea, en la célula intestinal. Pero lógicamente, si tú tienes un intestino enfermo, si tú tienes un intestino permeable, si tú tienes un intestino inflamado, si tú tienes un intestino con una microbiota enferma, la producción de serotonina no es buena. Entonces, hoy día, las investigaciones, prácticamente los últimos 5 o 7 años, han empezado a darse cuenta de que si tenemos, necesitamos psiquiatras que entiendan de dieta. Necesitamos psiquiatras que le presten atención a la alimentación y a la salud del intestino. ¿Qué es el segundo cerebro? Hoy día ya hay publicaciones que hablan de Good Brain Axis, o sea, eje intestino-cerebro. Y se está viendo que el buen estado de humor, el sentirte vos chévere, el sentirte tranquilo, tiene que ver mucho si tu intestino está bien o mal. De hecho, los chinos 7000 años atrás lo decían. Y sabían que si tú tenías el hígado enfermo ibas a estar rabioso, por ejemplo. Entonces, era muy importante entender cómo, si mantenemos un intestino sano, prácticamente muchas de las demás cosas del cuerpo van a funcionar bien. Por eso, cuando recibimos personas, por ejemplo, bien sea con enfermedades autoinmunes o personas con lo que se llaman enfermedades autoinflamatorias hoy día, porque hay personas, por ejemplo, que tienen dolores articulares, etcétera, le mandan a hacer los exámenes, pero no son artritis, salen negativos, pero le duelen las articulaciones, etcétera. Hoy día se descubrió que hay una modalidad que se llama autoinflamación, o sea, la inflamación se mantiene repetitivamente, se automantiene, ¿por qué? Porque hay factores promotores de la inflamación, como pueden ser todas las cosas de estilo de vida equivocadas que hacemos. Entonces, hay que hacer ejercicio. Mire, hay que estar delgado. La última vez, el año pasado, que fui que nos reunimos todos los del Colegio San Luis de 1969, o sea, hace muchos años, me dio pesar ver que casi todos mis compañeros eran gordos, hipertensos, con enfermedades. Ninguno cuidaba verlos comer ese día me dio ya a entender qué era lo que pasaba. Uh-huh. Entonces, uno tiene que ser mantenerse delgado, hacer ejercicio, cuidar la dieta, mantener paz espiritual. No importa si eres religioso, precioso, porque la mejor forma de meditar es la oración. Pero si no, también puedes hacer técnicas de respiración o otras cosas que te ayuden a que el cerebro esté en equilibrio. Entonces necesitamos una actividad cuerpo, mente, medio ambiente. Entonces la otra cosa que tenemos que cuidar es el entorno en el cual vivimos. Sí, yo no puedo cambiar, por ejemplo, el aire de la ciudad. Pero sí puedo tomar, por ejemplo, más antioxidantes consumiendo frutas rojas, consumiendo cerezas, frambuesas, consumiendo mora, consumiendo, por ejemplo, cosas que tengan vitamina C. Porque esos antioxidantes que hay en esas frutas contrarrestan la acción mala de los contaminantes del aire. ¿Remolacha cabe ahí, doctor? La remolacha es una maravilla, la remolacha morada tiene otras sustancias, pero no son de la familia de los cítricos, o sea, esta no es un cítrico, pero tiene antocianidinas que son protectoras maravillosas frente a las toxinas. De hecho, deberíamos comer por lo menos 2 veces a la semana la remolacha roja en la ensalada, además que es bien sabrosa y hay mil formas de prepararlas agradables. Tal vez, y yo sé que tú has invitado aquí al programa a mi hijo Alejandro, que es un chef con sentido biológico. Por lo tanto, una de las cosas que nosotros hacemos en la clínica son las clases de culinaria, sí, las clases de cocina. Enseñarle a la persona a cómo debe comer dependiendo de, primero, su constitución, segundo, la enfermedad que tiene. Porque es que la comida no puede ser una cosa tan de poca importancia. Mm-hmm. La comida es prácticamente lo más importante. Mira, tú tienes el carro y le pones la mejor gasolina, sí, el mejor aceite, el filtro de no sé qué y sí sé cuándo, y al cuerpo le echas mm-hmm. cualquier porquería. Espera que sea la hora del almuerzo para con hambre comer cualquier cosa. Y la otra cuestión es cuando nos llenamos, o sea, cuando pensamos que hay que comer hasta prácticamente quedar hasta aquí, no. La comida tiene que saberse hacer, hay que hacer 3 grandes comidas y 2 pequeñas, hay que consumir por lo menos cada 4 o 5 horas para mantener los niveles de azúcar y evitar sobre todo el exceso de azúcar. Nosotros comemos, ayer que te decía que era mi cumpleaños, en mi casa se hizo una torta, primero la hicimos con torta, no con harina de trigo, sino con harina de arroz.
Y la cantidad de panela que se le puso fue apenas la suficiente. Yo a veces pruebo las cosas y digo, pero ¿por qué tienen que estar tan dulces? Si es que podría saber igual de rico con la mitad o menos de la mitad del dulce que se le pone. Ahora, fíjate una cosa, tú sales hoy día en la televisión y te dicen, mira que esta cosa tiene menos azúcar o más. Ya eso se sabe, porque hoy día sabemos que el azúcar favorece la inflamación. Y la inflamación crónica dijimos que es una respuesta anormal del sistema inmunológico. La respuesta normal del sistema inmunológico es la inflamación aguda, no la inflamación crónica. Por momentos y se va. Y entonces, claro, aparece la inflamación aguda, soluciona el problema y desaparece. Pero cuando tú tienes la inflamación crónica persistente, ¿qué, por ejemplo, la comida te la puede favorecer? El exceso de fritos. Las harinas, todo lo que sean, por ejemplo, las grasas trans, que son todas esas margarinas y todas esas cosas artificiales, que es grasa saturada que favorece la inflamación. Entonces, los fritos, con cuidado, no hay que abusar tanto de ellos. La otra cosa es que si haces frito, no puedes volver a fritar en ese mismo aceite. Ese aceite que fritaste, hay que botarlo. Por eso es que entonces no podemos comer frito tanto porque se vuelve costoso. Pero ¿por qué hay que botarlo? Porque se forman algunas sustancias que pueden incluso ser cancerígenas, ¿no es cierto? Entonces, cuando empezamos a darnos cuenta de que nadie nos ha enseñado a preparar correctamente la comida y que esa alimentación anormal nos está favoreciendo la tendencia a procesos inflamatorios, entonces le enseñamos al paciente, hay que comer menos azúcar, hay que comer menos frito, de golpe coma más cocinados o coma más preparados, por ejemplo, al vapor, que puede ser una forma ideal. ¿Qué pasa, por ejemplo, que me pregunta mucho, y qué pasa con los asados? El problema del asado es exactamente las policriamidas que se forman en la superficie. Nunca se coma el quemado. Y uno ve que la gente coge, uy, esto es lo que más me gusta. Eso tiene sustancias que producen cáncer. Entonces, si usted hace una carne asada, luego coge con el cuchillo y le quita el quemado. Pero doctor, ya saben, cualquier, porque a veces dicen, es que solo es al carbón, no puede ser en cualquier. No, porque tú a veces ves, por ejemplo, yo tengo en YouTube, se llama Mundo Saludable, ahí pueden ver, por ejemplo, en Mundo Saludable, explico qué clase de sustancias se forman y por qué son cancerígenas. Y a veces tú ves, por ejemplo, cosas que uno ve que se prenden las llamas así, ¿no es cierto? Cuando están los chefs haciendo, cuando están, flameando. Cuando dicen que van a sellar, ese quemado del sellado hay que quitarlo. Y comer la parte de adentro, que es la que está cocinada o la que está preparada. Entonces, aprender esos detalles están permitiendo que tu sistema inmunológico no sea agredido por sustancias que son proinflamatorias y que te favorecen. Entonces, mire, todas las enfermedades crónicas y degenerativas del mundo actual, en el fondo, son inflamaciones crónicas. Doctor, voy a hacer pausa para comerciales, pero cuando regresemos quiero preguntarle, siempre uno escucha, si quiere mantener bien la flora bacteriana, buenas bacterias, el yogur es el ideal. Usted me dice después de la pausa si este es el ideal, si está allí, si podemos consumirlo. Hago pausa para comerciales, pero como todos los jueves, ya está en el estudio número 2 nuestro productor Andrés Felipe Quina con la sección Salud al Día. Andrés Felipe, buenos días. Liliana, muy buenos días para usted, muy buenos días para todos los televidentes. Y aquí inicia el espacio donde les enseñamos los avances en la ciencia y la salud que en algún momento pueden ayudarle a mejorar su calidad de vida. Bienvenidos a Salud al Día. Inicio con toda la información. Millones de mosquitos Aedes aegypti inoculados con una bacteria natural que parece reducir el contagio de los virus del dengue, el Zika o el chikungunya, comenzaron a ser lanzados en Río de Janeiro como parte del programa Eliminar el Dengue. Este proyecto ya se ha realizado con efectividad en Colombia. Millones de mosquitos Aedes aegypti comenzaron a ser lanzados el martes en Río de Janeiro como parte de una estrategia para combatir los virus del dengue, el Zika o el chikungunya. Los insectos están inoculados con la bacteria natural Wolbachia que parece reducir el contagio. La idea es liberar esos mosquitos en la naturaleza. Ellos se cruzarán con los mosquitos que están en el campo y van a pasar la Wolbachia como si estuvieran inmunizando a los otros mosquitos. Y con eso la transmisión debe ser reducida en estas localidades. Actualmente el Instituto Fiocruz logra reproducir 1.600.000 de esos mosquitos por semana y espera llegar pronto a 3 millones. Los científicos aseguran que los zancudos no tienen riesgos para la salud de las personas ni para el medio ambiente.
El proyecto, que ya funciona en Australia, Colombia e India, busca paliar nuevas epidemias como la del Zika, que en 2015 puso en alerta a Brasil y cuya emergencia nacional apenas fue levantada en mayo pasado. Esta es la información por el día de hoy. Recuerde que nuestra cita es el día jueves a las 11 en punto de la mañana, por el Canal 14, Televisión para Todos. Calima, Centro Comercial, Armenia, Bogotá, Cali. Calima, Centro Comercial, definitivamente. Calima, Centro Comercial, Calima. El mundo no se detiene y la ciencia y la medicina avanzan para contrarrestar los males que aquejan día a día a la humanidad. Nuestra cita es el día jueves a las 11 en punto de la mañana en la sección Salud al Día, en el programa Cuerpo Vital, que sin lugar a duda le ayudará a mejorar su calidad de vida. Por el Canal 14, Televisión para Todos. Los lunes, 20% de descuento en frutas y verduras en La 14 de Sameco. La 14 siempre te da más. Lorna Ramírez, Juan Carlos Chambo, Angie Garzón, Francisco Gómez, un gran equipo periodístico, Café de la Tarde, de lunes a viernes, 3 a 4 y 30, por el Canal 14, Televisión para Todos. Atento, este mensaje está de infarto y el tiempo corre en contra. Si sientes un dolor en el pecho que se extiende al cuello o brazo, si sudas frío, si tienes ahogo o náuseas, llama de inmediato a la línea de emergencia de tu ciudad o acude al servicio de urgencias más cercano. No te automediques ni consultes en una droguería. Recuerda, nadie está exento. Apúrate, que el infarto no te mate. Campaña educativa del Colegio Colombiano de Hemodinamia. En el corazón del Valle, palpita una empresa comprometida con el progreso y bienestar de la región. La 14 es responsabilidad y vocación de servicio. Es fidelidad con sus proveedores. Es calidad en sus productos. Es compromiso con su gente. En cada compra va impreso nuestro sentimiento y nuestro deseo de brindar cada vez una mejor atención. La 14 siempre te da más. Fortalecer nuestro sistema inmune es nuestro tema del día de hoy, conversando con el doctor Arturo Birne. No hay nada mejor, ¿no, doctor, que tener salud, de estar sano? Es que definitivamente, y es muy cierto ese dicho, que cuando uno pierde esa salud es que definitivamente hay donde más la valora. Si usted alguna vez se ha sentido enfermo, por poquito que sea un dolor de cabeza, un mareito, una maluquerita, pues tiene que saber que no necesita sentir eso, que puede tener un sistema inmune maravillosamente perfecto y que lo mantiene sano. Y todo el tiempo durante nuestro programa el doctor nos ha ido dando consejos de cómo hacerlo. Sencillo, está en nuestras manos y no es nada complicado, nada complejo, es sumamente fácil. Y doctor, que yo le decía que quería hablar justamente de esos probióticos o prebióticos y que justamente quería decir, uno habla de bacterias buenas y siempre dicen, en el yogur lo encuentran. Sí, evidentemente, ahora, ojo, no todos los yogures. Ahí tendrías que mirar yogures que validen que traen probióticos, porque muchos yogures, como son... al prepararlos, son sometidos a altas temperaturas, etcétera, entonces las bacterias ya se murieron. Las bacterias tienen que estar vivas para que realmente sirvan, porque si no, no estás haciendo nada. Entonces, muchísimas veces, a veces es preferible hacer el yogur casero. La otra cosa que quiero contarte, Liliana, es que la gente tiene la idea de que yogur es igual a leche animal. No, tú puedes preparar yogur de leche vegetales, yogur de leche de almendras, yogur de leche de soya, yogur de leche de coco. El yogur de leche de coco es exquisito y lo puedes tú preparar. Hay varias formas, una es, la más sencilla es tener una yogurtera, esas que vienen los 8 vasitos que se conecta a la nevera, se puede poner el polvito, se compran un polvito de probióticos, por ejemplo, y se le echa y luego tú pones el vaso y eso en 2 días, 3 días está listo el yogur. El de coco es el que más me gusta, es el que más preparamos en la casa. Si no tienes la yogurtera,
el sitio ideal es detrás de la nevera. Que hay calorcito. Que hay calorcito. Uh-huh. Tú has visto que si uno me pone allí detrás de esa parrilla que hay, allí es caliente. Entonces tú puedes preparar la leche con las bacterias, la cierras y la colocas allí detrás de la nevera. Y entonces ese calorcito hace que rápidamente se fabrique de esa manera el líquido que quedaría entonces con las bacterias buenas. Eso es una cosa buena. Esos son los probióticos, las bacterias. Pero hay otra cosa que se llaman los prebióticos. Y los prebióticos son la fibra que alimenta a las bacterias. Entonces, ¿por qué hay personas? Porque uno podría decir, pero bueno, ¿y por qué no mantengo mis bacterias en el intestino sanas? Porque no le das comida. Entonces, si tú todo lo comes refinado, solamente comes pan blanco y solamente comes harinas blancas y nunca comes vegetales, ¿de dónde va a haber la fibra para que las bacterias tengan comida y se mantengan? Entonces, una de las causas por las cuales crecen bacterias putrefactivas, que no son las deseables, y menos fermentativas, que son las ideales, es porque no comemos fibra en la dieta. Entonces, el arrocito integral, el pan integral, la arepa, no la arepa esa blanca, sino la arepa con el molino. Con fibra. En mi casa los miércoles va una señora que le demos listo el maíz, se hace y se hacen las arepas de verdad, la arepa con el afrecho. Toda esa fibra, las bacterias intestinales la utilizan como fuente energética y ayuda a que se mantenga la flora bacteriana intestinal correcta. Entonces, hay que consumir las bacterias, pero también hay que consumir la fibra para mantener las bacterias una vez que hemos hecho la repoblación, digamos, que hemos vuelto a colocar las bacterias en cantidad suficiente. Claro. Doctor, digamos, hemos hablado un poquito del sistema inmune, pero ¿uno nace con ese sistema inmune listo o a lo largo de los años va adquiriendo ese sistema inmune? Y quiero hablar de ello porque quiero que nos cuente, digamos, con los niños lo delicado que es ir fortaleciéndolo. Bueno, hay que entender que todo niño nace con un sistema inmune inmaduro. Y el alimento número uno para poner el sistema inmune a tono se llama leche materna, leche materna. Por eso los primeros 6 meses de la vida de un ser humano deben ser básica y exclusivamente a partir de leche materna. Allí viene un gran problema cuando usamos las leches de fórmula, sobre todo porque son leches que vienen con fórmulas de leche de vaca, por ejemplo, que tienen beta-lactoglobulina, que es una proteína que puede ser antigénica, o sea, que puede ser un poco inflamatoria para el sistema inmune del niño que todavía es inmaduro. Claro. Pero, fíjate, Liliana, la cosa tan importante. Se ha descubierto que si la mamá tiene el intestino inflamado, si la madre tiene el intestino inflamado, los linfocitos, o sea, los glóbulos blancos del sistema inmune de la madre inflamatorios, pasan a través de la leche materna al intestino del niño y le da cólico de lactante. ¡Wow! No está haciendo nada como quiere. Por lo tanto, una de las cosas que nosotros hacemos en la clínica a las madres que están embarazadas es, sobre todo, en el último trimestre del embarazo, en los últimos 3 meses del embarazo, dedicarnos a poner el intestino de la madre perfectamente bien, mejorándole la dieta, colocándole los probióticos, es decir, colocar ese intestino materno sano para que tenga una leche materna sana. Porque muchas veces una mamá con un intestino inflamado va a producirle al niño procesos inflamatorios, gases, inflazones, cólicos de lactante, etc. Entonces es muy importante. Y claro, ¿el médico qué hace? Pues le da unas goticas para quitarle el cólico al niño. Pero eso es una medicina reactiva, no está solucionando el verdadero problema. Entonces una madre debe estar en el último trimestre del embarazo y durante toda la lactancia debe ser extremadamente juiciosa con la dieta para que la calidad de la leche materna nutra al sistema inmunológico. Imagínense. Y lo ponga como un sistema inmunológico fuerte y hará que ese niño entonces crezca sin estarse enfermando tanto. ¡Qué responsabilidad! Y doctor, ¿y es cierto que existe algo que se llama la teoría de la limpieza? Que si es que el niño, mejor dicho, todo limpio, todo pulcro, no, mejor dicho, claro, no lo dejan ni tocar. Claro. Eso se llama la teoría de la higiene. Es el nombre exacto, la teoría de la higiene. Y es muy interesante y además hay investigaciones que demuestran que es cierto. De alguna manera tú podrías ver que el niño del campo que anda descalzo, que come cosas, etcétera. A ese, por ejemplo, esos niños casi no tienen asma, casi no tienen alergia, casi no tienen atopia, etcétera. Frente al niño que todo es esterilizado, que si el chupo se cae al suelo, la mamá, ¡ay, Dios mío, el chupo! Y no sé qué, y se lo lavan con agua y lo pringan con agua. Uno necesita entrar en contacto con las bacterias del entorno para poder fortalecer. Eso es como el entrenamiento, ¿me entendés?
Entonces, ¿qué pasa? Mire, el sistema inmunológico tiene dos brazos. Uno que se llama el TH1, que es el de los glóbulos blancos de guerra, y el TH2, que es el de los glóbulos blancos que tienen que ver con las inflamaciones más crónicas. Entonces, TH1, inflamaciones agudas, TH2, inflamaciones crónicas. Entonces, si tú jamás estás entrenando al brazo TH1, es decir, si ese niño nunca hace contacto con microbios porque todo se lo dan esterilizado, entonces este brazo TH1 se debilita y se crece mucho el brazo TH2. Y el brazo TH2 es el brazo de las alergias. Y que sí que hay alergias. ¿Entendés? Yo creo, doctor. Entonces, una de las cosas importantes, los niños pueden, si la mascota viene y el perro le lame la cara al niño, no se preocupe. No se preocupe, el niño está intercambiando. De hecho, hoy día sabemos que la microbiota de los animalitos que vienen en la casa es común con las nuestras. O sea, no hay que ser, todo ese concepto de la extremada pulcreza viene de un error epistemológico, de un error conceptual en la época donde se pensaba que las bacterias eran las malas del paseo y que resulta que entonces cuando Luis Pasteur, el famoso francés, dijo que las bacterias eran las que producían las enfermedades, entonces se pensó que la salud era estar libre de bacterias, que deberíamos estar era el hombre estéril, digamos. ¡Qué estúpido! Ya te dije que por cada célula de tu cuerpo hay 10 bacterias. ¿Necesarias? Es imposible estar estéril, no se puede. Tenemos por cada célula 10 bacterias. Lo que yo tengo que estar preocupado es cuáles bacterias tengo adentro. ¿Y cómo hago que tenga las bacterias favorables, las buenas, las que estimulan el sistema inmune, las que ayudan a que las mucosas estén sanas, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, ese es el punto clave que hay que entender. Entonces, un niño que nunca tiene contacto con microorganismos, que la mamá no lo deja andar descalzo, que no lo deja gatear, que no lo deja andar cuando va a la finca, cuando los niños van a la finca, póngalo en vestido de baño y póngalo a andar en el pasto y que coman tierra y todas esas cosas, no les va a pasar nada. Si los están alimentando bien, mire, los niños en la época del crecimiento necesitan dos cosas. Una se llama alimentación correcta y la otra se llama amor. El amor es fundamental. Y hoy día sabemos que uno de los factores que más puede afectar al buen sistema inmunológico es el estrés, las sensaciones de frustración, las sensaciones de odio, las sensaciones de rencor. Cuando tu corazón y tu ser humano está lleno de sentimientos negativos, tu sistema inmunológico baja. Yo creo que es fácil de comprobar. Y eso, Liliana, es científico. Ajá. La doctora Candice Pert, investigadora del Centro Nacional de Inmunología de los Estados Unidos, descubrió que la emoción produce unas sustancias que se llaman neuropéptidos, que esos neuropéptidos le dicen al sistema inmunológico que haga cosas. Entonces, cuando tú tienes rabia, produces unos neuropéptidos distintos a cuando tú estás feliz. Y es tan importante que en un libro precioso que ella escribe, que se llama Las moléculas de la emoción, ella empieza el libro con una frase preciosa que siempre la guardaré en mi corazón. Ponle atención a tus pensamientos que el sistema inmunológico siempre está escuchando. ¡Wow! Entonces, ¿por qué eso es importante? Y te voy a poner un ejemplo claro ya. Los investigadores de Saitama Center en Japón estudiaron durante 10 años más de 16.000 mujeres con cáncer de mama. ¿Y qué encontraron? Mira lo interesante. En el cuerpo, el sistema inmunológico tiene unas células que se llaman las células asesinas. Mira el nombre que tienen, las células asesinas. Esas células tienen la obligación de reconocer cualquier célula que se está volviendo cancerosa y matarla. Y matarla. Células asesinas. Células asesinas naturales. Ok. ¿Qué miraron ellos? Tú puedes tomar la sangre y medir las células asesinas y saber si están funcionando bien o no están funcionando bien. Mujeres con cáncer. Entonces tenías a una mujer que decía, ay, Dios mío, ¿por qué si yo he sido buena mujer? ¿Por qué me dio este cáncer? No sé qué. ¿Cómo me voy a morir de cáncer? No sé qué. En esas mujeres, las células asesinas, para abajo. Y tenías el otro grupo de mujeres a las que decía, a mí este cáncer no me va a ganar. En esas mujeres las células asesinas subían. Entonces fíjate cómo la doctora Candice Pert lo demuestra en los laboratorios y los japoneses lo corroboran en 16.000 pacientes durante 10 años, cómo el pensamiento que la persona tenía hacía que el sistema inmune estuviera arriba o estuviera abajo. Imagínense, solo aquí estaba la diferencia. Entonces, ojo, porque el pensamiento depresivo es de lo peor que hay para el sistema inmunológico.
Y hay una cosa muy importante, Liliana, la gente está entregando la felicidad en manos de otro. El único responsable de tu propia felicidad es uno mismo. Ay, no, es que mi marido no me hace feliz. Usted no puede pensar que su marido es el que la tiene que hacer feliz. Usted tiene que ser feliz por usted. Si además tiene un marido chévere, pues buenísimo. Ganancia. Ganancia. Claro. Pero uno tiene que buscar su propia realización. Uh-huh. Yo por eso le digo a la gente, mire, no viva pendiente de los demás, porque a veces las mamás son muy serviles y la mamá colombiana es muy servil. ¿No es cierto? Y entonces, todo en función de los hijos, que además la gritan y la maltratan, sí, en función del marido, que ni siquiera es amoroso con ella, todo el día son serviles. Ajá. Entonces yo le digo a las mamás, no, empiecen a hacer por ustedes, empiecen a construir, hagan alguna cosa, estudien, lean, oigan la música, o sea, hagan las cosas que le producen felicidad. Claro, ¿dónde están hechos? Es fundamental definitivamente uno hacerse feliz. Doctor, debo hacer pausa para comerciales, ya regresamos. Calima, Centro Comercial, Armenia, Bogotá, Cali. Calima, Centro Comercial, definitivamente. Calima, Centro Comercial, Calima. Viajes a la memoria, la huella de una nación. Todos los sábados y domingos, por el Canal 14, Televisión para Todos. Demos el primer paso. Abramos nuestro corazón. En La 14, encuentra variedad de detalles para recordar la visita apostólica a Colombia del Papa Francisco. No te quedes sin el tuyo. ¡Los esperamos! Glade sabe que hay espacios que no puedes controlar. Por eso los espacios que más disfrutas son aquellos que sientes propios, donde puedes relajarte con la frescura de la línea para auto de Glade. Descubre las nuevas fragancias Carro Nuevo y Lavanda Marina. Fragancias especialmente diseñadas para tu viaje. Inspirado por los mejores momentos de la vida. Glade. Ser médico de EMI es tener una misión las 24 horas del día. Es querer estar ahí, en el lugar y en el momento justo. Ser médico de EMI es ser parte de una familia con más de 35 años de experiencia. Una empresa que me deja ser quien soy. Un lugar que saca lo mejor de mí. EMI, el guardián de tu salud. Vigilado Supersalud. Los días 7, 14, 21 y 28 de cada mes, 10% de descuento en medicamentos seleccionados. La 14 siempre te da más. Que continúen con nosotros. Hoy hablando de cómo fortalecer nuestro sistema inmune con el doctor Arturo Ovirne. Imagínense lo que dijo Candace Pert. ¿Sí, no, doctora? ¿Sí? Sí. Ponle atención a tus pensamientos, que el sistema inmune siempre está escuchando. Es decir, a cuidar nuestros pensamientos, nuestra alimentación, nuestros estilos de vida para fortalecer nuestro sistema inmune. Y ahí hay otro punto importante, la necesidad del ejercicio. Ojo. Y quiero explicarte esto muy bien por qué. El sistema inmune tiene sustancias, unas que producen inflamación y otras que controlan la inflamación. A eso se le llaman citoquinas, es el nombre genérico de esa cosa. Entonces resulta que cuando tú eres sedentario, aumentan las citoquinas que producen inflamación y las que controlan la inflamación están muy bajitas. Cuando tú haces ejercicio, aumentan las citoquinas que controlan la inflamación. ¿Por qué? Porque de alguna manera, cuando tú haces el ejercicio, estás sometiendo al cuerpo a un esfuerzo y necesitas reparar, ¿no es cierto?
necesita reparar los músculos o lo que sea por el ejercicio que hiciste. Entonces, el cuerpo con el ejercicio aumenta las citoquinas de reparación, aumenta las citoquinas que controlan la inflamación. Entonces, ahora la gente cree que hay que irse al gimnasio, no, hay que, no. Caminar es lo único que necesitamos. Siquiera, ojalá, 30 minutos todos los días. Eso sería lo ideal. La Organización Mundial de la Salud nos dice que hay que caminar 30 minutos 3 veces a la semana, como mínimo. Uh-huh. Si estás por debajo de eso, estás mal. Sedentario. Ya estás mal. Uh-huh. Pero aún yo pienso que 30 minutos 3 veces a la semana es poco. Lo ideal sería, y uno, la gente dice que uno no, que no hay tiempo. Siempre hay tiempo. Uno tiene tanto tiempo para tantas bobadas y no hace tiempo muchas veces para las cosas que realmente van a ser las que nos permiten envejecer sanamente. Porque ese es el otro punto importante de entender. La gente tiene la idea de que viejo es igual enfermo, lo cual es totalmente erróneo. Mire, yo cumplí ayer 66 años y yo todos los días voy al velódromo, yo los fines de semana subo el kilómetro 18 en bicicleta y voy con gente que son 20 y 30 años menor que yo. No voy adelante, pero ahí voy, ¿no es cierto? O sea que uno no tiene por qué pensar que porque está viejo... Aparecen las enfermedades. Ya, no. Uno tiene... mire, no hay cosa más interesante. Yo tengo 12 nietos, entonces no hay cosa más gustosa que uno a la edad de uno poderse gozar a esos muchachitos. Pero tener uno la vitalidad para ir a elevar cometa, para ir a montar... Por ejemplo, a ellos les encanta los domingos, nos vamos en la bicicleta con todos los nietos. Entonces, es una ricura, ¿entiendes? Pero para eso tienes que darte cuidado. Claro, tener calidad de vida. Eso, dejar a un lado eso de algo se tiene uno que morir, mejor disfrutemos o si no, ¿cómo vivimos? No, hay que cuidar definitivamente la alimentación. Y esa frase que tú dijiste es muy importante, porque a veces... La gente dice, ay, pero de algo se tiene uno que morir. Pero cuando se está muriendo, están pidiendo cacao a ver qué le van a hacer. ¿Cierto? Ayuda, por favor. Ayuda, por favor. Y a veces ya puede ser tarde. Es cierto. Alimentación, ejercicio, buenos pensamientos, yo creo que es lo más importante. Y cuidar esas emociones para tener un sistema inmune fortalecido. Doctor Arturo Ovirne, médico cirujano, especialista en medicina integrativa. Pues muchísimas gracias por haber estado el día de hoy. Lili, repitámoslo porque la gente necesita esta información. Que vuelva, sí, por favor. Por favor. Muchísimas gracias. En pantalla ustedes vieron todo el tiempo la dirección y el teléfono donde encuentran al doctor. Carrera 26, número 238-554-1287. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Que tengan una feliz tarde.